Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Millón de Void en la ruta de Asato. Antes que nada, perdonen si escuchan mucho ruido de fondo, pero como ya estamos en temporada de calor, mi cuarto es muy caliente, ya lo saben. Para las cachorritas que me tienen siguiendo desde hace años, saben que en este tiempo de calor no puedo evitar poner mi ventilador, está horrible el calor. Así que perdonen el sonido de fondo si es que lo escuchan. Y si no, pues excelentísimo. Pero pues no puedo estar aquí sin el ventilador, la verdad. Así que pues solo quería mencionarles eso. Ahora sí, empecemos. Dale duro. ¿Dónde íbamos? Ok, creo que... No les leí el párrafo, ¿verdad? Que estaba ahorita. ¿Verdad era? Ah, ok. Konoe no sabía qué debía hacer, pero pronto Rai se había dirigido hacia las escaleras de todos modos. Ahora sí. Debido a que pelearían si estuvieran juntos, sintió que entendía los sentimientos de Asato. Y no importa cuánto pensar en ello, mirar alrededor del festival junto con Rai simplemente no iba a suceder. Igoka. ¿Nos vamos? Como si hubiera esperado la oportunidad de que le preguntaran, Asato no dejó que la felicidad se reflejara en su rostro, pero sus orejas se movieron de alegría. Oh. Asato es una mula ternurita. Sonriendo en secreto, Konoe se fue a la calle principal con Asato. Ay, vamos a ver el festival con Asato. Pero esto se le queda a decir que es una cinta. Sonriendo en secreto, Konoe se fue a la calle principal con Asato. La emoción en la calle era aún más febril que cuando salió por primera vez. Por ahora, el desfile había comenzado y una procesión de máscaras pasaba por medio de la calle mientras sonaba una música vistosa. Aunque era una vista que excitaría a cualquiera que lo viera, Konoe bajó la mirada a sus pies y reflexionó. Incluso el tiempo de la música alegre entraba por un oído y salía por el otro. Creo que tiene mucho volumen o no sé qué onda. Game Speed. Voice Character. ¿Será este? Ok, creo que es este el que tenía mucho sonido. Vámonos por acá. Dejemos por aquí. Ya está. Aunque... Ah, no, pues más abajo, ¿verdad? Ok, ¿a dónde ir? ¿Qué hacer?
La experimentar el primer festival de esta escala no podía ser imprudente, a pesar de que tenía a alguien más aquí con él. Cuando salió de nuevo, se tensó en anticipación a otro ataque de sorpresa. Pero miró a Sato. Su expresión no había cambiado mucho y prácticamente no parecía afectado. Sin embargo, probablemente estaba incluso más nervioso que Konoe. Su rostro se puso rígido sutilmente. Sus ojos se movieron rápidamente de la calle a la actuación del desfile y en poco tiempo se volteó completamente hacia el desfile. Konoe decidió que tenía que ser firme para que Asato no se desorientara. Pensando en esto, Konoe llamó a Asato. ¿Dajoubu ka? ¿Estás bien? Ah. Sí. ¿Tsukareta ri wa? ¿Estás cansado? Dajoubu da. Tada, sukoshi odoroite iru. Konna ni takusan no neko ga sawaideru naka ni haitta koto wa imamade nakatta kara. Estoy bien. Es solo que estoy un poco sorprendido. Nunca antes había visto a tantos gatos reunidos. Ore mo da. Karou de mo matsuri wa atta kedo, konna ni seidai de hade ja nakatta shi. Yo estoy igual. Aunque en Karou también había festivales, no eran tan grandes y ostentosos como este. Shisa ni wa dore gurai no kazu no neko ga sunde iru no ka? Konoe wa shitte iru ka? Konoe, ¿sabes cuántos gatos viven en Shisa? Sa. Ni idea. Konoe negó con la cabeza y Asato enfocó sus ojos en el horizonte. Shisa wa kira yori mo zutto ookiku hateshinaku hirogatte iru nda na. Shisa es mucho más grande que Kira. Es interminable. Sou da na. Tienes razón. Por eso quería que supiera más del mundo. Mirando el perfil de Asato, Konoe secretamente murmuró esto en su mente. Durante un rato observó el desfile con la ola de gatos, pero luego una voz fuerte entró en sus oídos, haciendo que Konoe volteara la mirada en esa dirección. Una voz de ladridos gritó desde las tiendas apiñadas a lo largo de la calle. Roten, skoshi mite maarou ka. ¿Quieres ir a ver un poco los puestos? Asato sintió en silencio. Sore ya, agureru na yo. Entonces, ten cuidado de no perderte. Cruzando lentamente el flujo de gatos en una dirección, Konoe llevó a Asato a un lado de la calle. Todos y cada uno de los escaparates vendían ropa y productos diversos. Desde herramientas oscuras hasta libros viejos, todo estaba perfectamente alineados en filas. Los clientes conversaban alegremente con los comerciantes, muchos de ellos preguntando sobre los artículos. Asato miró los artículos en los establos con ojos infantiles, ya que todo lo que vio probablemente era completamente nuevo para él. Pensando que se veía un poco divertido, Konoe miró lentamente alrededor de las tiendas. Pronto llegó a olvidarse de vigilar a Asato. Konoe también sentía curiosidad por todos los artículos que estaban alineados, así que, absorbido, miró aquí y allá. Después de pasar un tiempo inmerso en esto, Konoe de repente volvió a sus sentidos y miró a su alrededor. Asato no estaba allí. Mientras Konoe miraba las tiendas aturdido, parecía que Asato se había alejado. Konoe miró inquieto a su alrededor, preocupándose un poco, y en ese momento... ¿Piensas en irte sin haber pagado? ¡Espera!
un poco lejos de donde se había se habían separado, gritó una voz enojada. Cuando Konoe miró a su alrededor, vio que la multitud se había reunido frente a un cierto puesto. ¿Qué ha pasado como para causar tanto ruido? Sintiendo una terrible sensación de aprensión, Konoe corrió inmediatamente. Abriéndose paso a través de los gatos que estaban en su lugar, se movió a la primera fila de la multitud. Tal y como pensaba, su presentimiento fue acertado. El foco del alboroto era Sato y el dueño de una tienda. Estaban mirándose el uno al otro. Konoe se quedó mudo de asombro. Asato sostenía un poco de pollo asado en su boca. ¡Maldito ladrón! ¡Paga! El rostro del dueño de mediana edad estaba rojo brillante de ira. ¿Pagar con dinero? ¡Ay, no! ¡Asato! ¡Asato! Cuando Konoe lo llamó, Asato se dio la vuelta. Su pelaje se erizó. Sacando el pollo asado de su boca, miró a Konoe con una leve sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Se veía delicioso. ¿Pagaste con dinero? ¿Dinero? Ay, no puede ser, Asato, no, tan inocente eres al punto en que ni siquiera sabes que debes de pagar por obtener algo. Ay, digo, está bien que nunca haya sido un festival, pero creo que es de conocimiento mundial en general. Eso, el tener que pagar por algo. Y Asato no sabe ni eso. Es como un niño de plano. No, incluso los niños ya deben de saberlo. En fin, sigamos. Parece ser que no lo hizo. ¿Conoces a este chico? ¡Toma la responsabilidad! La mirada enojada del dueño del puesto lo presionó. Konoe sacó una bolsa con dinero de su bolsa de lino. Cuando preguntó cuánto sería, le mostraron una palma con 5 dedos abiertos. ¡Gomai da! Son 5 piezas. ¿Gomai? ¿Niku hitotsu de? ¿5? ¿Por una sola pieza de carne? ¡Koitsu ga abareta sei de na! ¡Urimon ga yuka ni ochitari hikkuri kaesaretari! ¡Mo tondemo nei arisama nan da yo! Debido a este correteando, debido a que estaba correteándolo, mis mercancías se volcaron y cayeron al suelo. ¡Es indignante! La mirada de Konoe vagó detrás del dueño de la tienda. Efectivamente, se había volcado una canasta grande y las frutas que había dentro estaban esparcidas por el suelo. ¡Ay! Konoe reflexivamente volvió una mirada incrédula en dirección a Sato, que estaba seguro de que no entendía la situación. Por el momento, entregó las 5 piezas e inclinó levemente la cabeza. Sumimasen deshita. Lo siento mucho. ¡Sonna kyoubou na yatsu da! ¡Dokka ni shibaritsuke toite kure! ¡Amarra donde sea ese chico loco! El dueño del puesto maldijo y soltó un bufido. Luego cuadró los hombros y regresó a su tienda. La tensión se relajó. El grupo de gatos apiñados regresó gradualmente al ajetreado festival. Soltando un pequeño suspiro, Konoe miró a Sato a su lado, en parte exasperado. Asato tenía una expresión de perplejidad.
あいつが先に怒鳴りつけてきた。この絵は謝らなくても。Ese tipo se acercó y empezó a gritar. No tenías que disculparte. 悪いのはお前だろ。Tú eres el culpable aquí. Konoe contuvo el final de su oración para evitar alzar la voz. 買い方、わからなかったのか? No sabes cómo comprar. 買う。Comprar. Diablo, ni siquiera sabe qué significa esa palabra. Asato miró a Konoe como si no entendiera. 買うってどうするんだ? ¿Qué hay que hacer para comprar? Un extraño sentimiento de cansancio lo golpeó. Ciertamente, la aldea de Kira estaba completamente aislada del mundo, pero no se dio cuenta de que Asato ni siquiera sabía tanto. 俺がさっき店主に渡した丸い石があっただろ。こうやって並べられてるもので何か欲しいものがあったら、あの石を必要な分引き換えにする。あの石がなきゃダメだ。Le entregué al comerciante unas piedras redondas hace un momento. Siempre que veas algo que quieras de estas cosas en exhibición, necesitarás de estas piedras para poder intercambiarlas. Sin estas piedras no puedes tenerlo. そうなのか。¿En serio? Asato miró al suelo con rostro dócil y murmuró más palabras con un suspiro. Parecía que, a su manera, sabía que lo que había hecho estaba mal y se sentía mal por ello. すまない。迷惑をかけた。Lo siento, te he causado problemas. いいよ。知らなかったんだから。わからなかったら聞けばいいし、欲しいものがあれば。俺に言ってくれればいい。Está bien, no lo sabías. Si hay algo que no sepas o que quieras preguntar, siempre puedes decirme. わかった。De acuerdo. No estaba particularmente enojado. Aún así, Asato estaba poniendo una cara nublada. Para él, esto probablemente era algo imperdonable. Konoe no entendía cómo se sentía Asato, pero le preocupaba verlo tan molesto. 気にしてるのか? ¿Estás preocupado por eso? 間違いなんて誰にでもあることだろう。 Cualquiera se puede equivocar, ¿cierto? Incluso diciéndole eso, Asato permanecía en silencio. Ay, Asato, una ternurita con este men. Pero bueno, cachorritas, lo vamos a dejar hasta acá. Pero qué episodio tan interesante el que tuvimos con Asato, ¿eh? ¿Cómo puede ser que agarró una pieza de carne sin pagar? No me extraño porque el dueño de la tienda estaba tan emperrado. Y eso que es un gato. Ok, no tiene gracia lo que acabo de decir. En fin, vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. Ah, y si alguien es mamá, pues muchas felicidades. En mi país se festeja el Día de las Madres, 10 de mayo, y hoy es 10 de mayo. Lo más seguro es que para cuando ven el video ya no sea 10 de mayo, pero aún así, pues felicidades a aquellas cachorritas que estén viendo este video y sean madres. Que se la estén pasando muy bien en su día, la verdad. Así que, ahora sí me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!